buenos días. Pues aquí estamos en otro día haciendo un collage de nuestro día a día, de las calles de Dayton, Ohio. Esto es Dayton, Ohio. Esta es una calle principal de la que siempre recorremos para ir al centro. Como siempre, pues haciendo nuestros pendientes y saludándolos en este día. Mire, aquí estamos viendo el bus que va a dar la vuelta. Hasta el fondo se empieza a ver un poquito lo que es el puente, pero pasando el puente se va a ver un poquito de una iglesia. Me encanta ver esa iglesia por su diseño. Le llaman diseño arquitectónico gótico. Es muy bonita la iglesia por fuera. No la conocemos por dentro, ¿verdad? Pero el diseño se ve muy bonito. Miren, ese piquito que se ve del lado izquierdo es una iglesia. Y sí, pues así es esto. Miren, este es el centro. Es una parte del centro de Dayton, Ohio. Desde Dayton, Ohio, los saludamos a todo el mundo. Ay. Un poquito me muevo, pero miren, esta es la iglesia. Miren qué bonita. Esta, miren qué preciosa. Me moví un poco mal. Y bueno, pues cómo se la están pasando, cómo están. Y bueno, pues aquí andamos por las calles de Dayton, Ohio. Y pues sí, amiguitos, aquí miren nada más estos edificios. Esta es la bellísima ciudad de Dayton, Ohio, conocida a nivel mundial como la cuna de la aviación. Bueno, amigos, pues aquí seguimos con nuestro día a día. Miren, ahora vamos a comer. En este momento me acaban de traer mi platillo. Miren, vamos a comer una carnita asada con unas papitas, unos frijoles refritos y me parece que esto es pico de gallo. Sí, es pico de gallo. Y me estoy comiendo aquí un taquito de tripa. Miren, aquí está un taquito de tripa que está, la verdad, muy sabroso. ¡Ay! Y bueno, estamos aquí con nuestro día a día. Estamos aquí comiendo. Igual aquí estamos con su plato de Ale. Miren, es lo mismo, es carne asada. Y pues con lo mismo, con arroz, un chile, arroz, con chile, cebollita. Guacamole, pico de gallo. Y este es un pepino. Y frijolitos. Y frijolitos, aquí estamos. Espero que el chile no esté tan picoso. Nos va a decir salud. Ah, claro. Un saludcito para el blog. Y aquí salud estamos. Salud con Pepsi. Y salud por el anuncio. Dígame que yo me terminé mi café, pero en fin. Bueno, es una Pepsi exactamente. Y aquí estamos. ¿Cómo dicen? Pepsi patrocina. Pepsi. Ah, este es el azúcar porque bueno, me estoy tomando un rico cafecito, miren. Y sí, bueno, seguimos aquí en el día a día. Igual saludos. Y vamos a comprar un poquito de mandado. Miren, aquí estamos en un restaurante muy bonito. Aquí exactamente en Dayton, Ohio. Se llama aquí La Guadalupana. Y pues estamos aquí disfrutando de los sagrados alimentos un ratito. Y vamos a comprar un poquito de mandado. Bueno, amigos, seguimos con nuestro día a día, con nuestras zapatoaventuras, con nuestro blog. Saludos para todos y pues que esto que el otro, salud y más salud. Ok, salud. Y bueno, yo como estoy grabando no puedo decirle salud porque tengo ocupada mi mano con el celular, pero nos estamos viendo. Y bueno, buen provechito también. No sé qué les va a tocar a comer el día de hoy a ustedes. Nosotros por hoy estamos comiendo esto porque andamos haciendo... ¿Qué andamos haciendo? Diligencias. Diligencias, muchos pendientes. Andamos en la calle.
Llegó Ale del trabajo y córrele, vámonos a hacer pendientes. El día de ayer lavamos, fuimos a comprar también cosas y bueno, entonces... Con esta imagen seguimos con nuestro vlog. ¡Provecho a todos! Bueno, compartiendo con ustedes un día más, estamos, como dijimos, estamos en la Guadalupana. Y bueno, naturalmente aquí, la imagen de la Virgen de Guadalupe, de manera natural, recibiéndonos y despidiéndonos. Ok. Bueno, pues nuevamente en el día a día, aquí nos encontramos en el centro de la ciudad de Dayton, a un costado del centro definitivamente. Y bueno, vemos que están pues haciendo unas reparaciones. Y aquí estamos aquí. Viendo, este es un hotel, esta es la parte del centro. Autobuses de la ciudad de Dayton. Vemos algunos de los edificios representativos de esta ciudad. Efectivamente, detrás de ese edificio se encuentra una de las escuelas de aquí de Dayton, ese Sinclair. Escuelas a nivel técnico y a nivel profesional. Y bueno, pues estamos exactamente, lo repito, en el centro de Dayton. Esa es la calle que le es nombrada o tiene por nombre la tercera, la Dyer Street. Y bueno, aquí vemos parte clásica de lo que es la arquitectura. Bueno, por la calle principal del centro, lado izquierdo, lado derecho es de restaurantes, de tiendas, de lugares para comprar diferentes artesanías, bares. La calle está de adoquín. Es una de las calles principales emblemáticas de aquí de Dayton. Esta calle se llama Oregon, que es el centro de aquí de Dayton, Ohio. Aquí vamos. Miren, al centro estamos viendo otra iglesia.
estilo gótico. Muy bonita, miren, miren. Se ve muy bonito el diseño arquitectónico que tiene. Es una iglesia católica muy, muy bonita. Bueno, saludos, saludos y más saludos. Y seguimos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en el día a día nuevamente, como ven, los preparativos para Navidad. Generalmente aquí en América se acostumbra que después de pasar lo que son las fiestas de Halloween, inmediatamente empieza la temporada prenavideña. Y bueno, como vamos viendo, esa es una, pues una maravilla, la verdad. Excelente, excelente todos los detalles que alcanzamos a ver aquí. Son hermosos, son hermosos. La cantidad de luces que tienen aquí en el pasto es bastante, bastante. Y se ve muy bonito. Se ve muy, muy, muy bonitos. Vamos a ver, vamos a ver. Ajá, que vemos un avión, unos muñecos, un barco, un trenecito, el lomo morado. Y wow, realmente la casa está toda cubierta de luces. ¿Qué más vemos por acá? Bueno, vemos un ángel, unos renos, estrellas. Y sí, está muy bonito esto. Es una cantidad de luces tremenda la que tenemos. Como vemos, toda la casa está totalmente iluminada. La entrada a la casa está iluminada de una manera excepcional. El segundo piso no se diga. Y hasta arriba, naturalmente, no puede faltar un Santa Claus que no se alcanza a apreciar muy bien. Pero es un Santa Claus. Es un Santa Claus, un Santa Claus. Wow, realmente... Esa es la primera casa que vemos adornada ya en los preparativos de Navidad o antes de los días de Acción de Gracias, de Thanksgiving. Pues así es, se empiezan ya a hacer los diseños de luces navideñas. Y generalmente cada casa hace su diseño de una manera muy particular y muy, muy bonita. Esta es la primera que vemos en este año. Estamos empezando la temporada navideña. Y bueno, pues creo que esto nos augura una buena y muy bonita, bonita y muy buena cantidad de luces, de casas adornadas. No, qué bien, qué bien. Bueno, pues, ¿qué más podemos decir, verdad? Esto más que gráfico y expresivo habla por sí solo. Ok, amigos, pues espero que esta casa les guste. A mí me encantó, a nosotros nos encantó, a Ale Loli. Y como comentábamos, es en el día a día. Y esto fue algo que encontramos en nuestro diario recorrido por las calles de Dayton, Ohio. Ok, espero que les agrade. Y nuevamente, de fondo, la casa. Y bueno, pues entonces, este ya es otro día de nuestro día a día, el día de ayer. Como lo pueden ustedes ver en el video, pues anduvimos haciendo muchos pendientes, fuimos a comer, fuimos al centro a hacer pendientes, fuimos a grabar la hermosa casa de iluminación de Navidad. Y bueno, pues miren, ya para terminar este blog el día de hoy, mandándoles saludos como siempre a todos y con el protocolo de siempre, que nos hagan el favor de suscribirse, regalarnos un like, dejarnos un comentario, activar su campanita para que sean los primeros en ver los estrenos de nuestro canal Ale Loli Family Blogs. Y miren, cómo ven, el día de hoy vamos a comer estas riquísimas calabacitas con queso, miren,
en jitomate con tantito chipotle, miren, qué delicia de calabazas. Y esto es lo que les estoy mostrando. Ya no les, pues no les compartí la receta porque ya está en nuestro canal, esa receta de calabacitas ya está. Pero nada más para terminar el blog número 51 del día de hoy, pues termino con esto, con unos ricos frijolitos, miren. Y pues también vamos a degustar, como dice uno, perdón por el movimiento. Y al finalizar nos vamos a comer este rico tiramisú que lo compró Alex. Miren, ya casi ya va a la mitad, miren. Aquí ya va a la mitad, está, de verdad está muy sabroso. Es un rico tiramisú con un cafecito y bueno, vamos a comer estas ricas calabacitas con queso en jitomate, con frijolitos y de postre, pues un tiramisú. Entonces con esto termino este vlog, este video y por supuesto también con un cafecito, ¿verdad? Miren, aquí está el cafecito. Vamos a ponerle tantita crema y bueno, pues entonces aquí estamos una vez más. Aquí estoy en mi cocina y pues nada más les comparto esto, lo de nuestro día a día aquí en USA, en Dayton, Ohio. Como siempre les enviamos muchos, muchos saludos. Gracias por ver los estrenos de todos nuestros videos y pues nos vemos en el próximo video. Sean felices por siempre, por siempre, por siempre. Y que esto, que el otro, pues salud con un café.